está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo y ya hay reacciones. Vamos en vivo al Senado de la República, allí se encuentra Marcela Ulloa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué reacciones ha generado la decisión del gobierno y de las FARC? Marcela. Hola, muy buenas tardes. Diversas reacciones se han escuchado aquí en el Congreso de la República frente a esta decisión del Gobierno Nacional de entregar detalles de los avances en este proceso de paz. La oposición ha señalado, por ejemplo, que es transparente con los colombianos y que adicionalmente quita ese veto de clandestinidad que tenían, según ellos, este proceso. Adicionalmente, los integrantes de la Unidad Nacional han señalado que esto prueba que la paz está cerca. Ojalá se haga efectivo ese anuncio y se revelen todos los acuerdos, los que se han hecho públicos obviamente y los secretos o los confidenciales a los que han llegado el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Yo creo que es saludable que se conozca lo acordado, ese es un compromiso del presidente de la República en este proceso de paz. Y además es importante porque nos permite empezar a hacer una pedagogía y un debate fundado en información concreta sobre qué se ha acordado, qué tan conveniente lo ha acordado y avanzará el proceso de referendo que en su momento se hará. Me parece que eso es un avance, eso me parece que ayuda a consolidar el proceso y que ojalá termine pronto. Si el presidente está diciendo eso es porque trae buenas noticias y esas buenas noticias son augurio de que el proceso de paz está avanzando, quiera o no lo quiera la oposición. Cuando el presidente Santos decide compartir con los colombianos las buenas noticias de los muy importantes avances que hemos logrado en La Habana, es porque la paz está más cerca que nunca. Es un gesto de confianza y de transparencia en el proceso y en los colombianos. Bueno, pues el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho también que esto es muy positivo para la paz y le dará confianza a todos los colombianos. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol.